Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Bueno, he recibido la placa de inducción que me ha regalado Cecotec, al que le doy muchísimas gracias. Es una pasada, han venido, me la han instalado y os la voy a presentar. Me encanta. Vamos a ello. Bueno, fijaros por favor qué placa más bonita. Ya la tengo instalada. Comentaros que es la Boleros Quad 4100 Full Flex, que es una placa de inducción. Dar las gracias a Cecotec porque, como visteis en un vídeo, se rompió la mía, me cayó una cacerola mal y se rompió. Y vamos, me puse en contacto con Cecotec y de verdad que súper agradecida porque me dieron a escoger la que más me gustaba y me la regalaron. Pues nada, fijaros qué bonita, esperad, estoy yo aquí, he practicado, que conste que he practicado un poco, he mirado a ver cómo funciona. Es alucinante cómo funciona, como veis, puede ser independiente y puede ir conjunta. Yo lo voy a explicar a mi manera, para que me entendáis todos, porque si cojo el libro y empiezo a deciros el Flux Flex, el no sé qué, pues igual vosotros os enteráis, pero yo me entero menos. Vale, entonces, a ver, esta placa es una placa de inducción que tiene cuatro placas, ¿vale? Lo que estas dos pueden trabajar juntas y estas dos pueden trabajar juntas. Lo bueno que tiene es que si lo ponemos en medio, podemos activar las dos placas con la misma temperatura y a la vez. Cosa que es muy práctico para poner, para hacer asados, para hacer un montón de cosas que normalmente necesitamos más plancha, que tengamos más fuego, vamos. Luego, si tenemos una cacerola más grande, siempre estamos, yo siempre la estoy ahorillando a ver cómo, pues aquí la ponemos en el santo en medio, con siempre dándonos cuenta de que el más nos quede cubierto y nos sale toda la zona de cocción. Yo la he estado probando y de verdad que es una pasada. Os voy a enseñar los mandos. Yo he puesto una cacerola con agua y para comprobarlo yo. No sé si se ve bien o se graba bien. Casi creo que voy a apagar las luces para ver si así menos reflejo lo vemos mejor. Yo creo que así veis mejor el rojo y todo, ¿vale? Bueno, estas son las cuatro zonas de cocción que voy a ir dándolas. Esta se enciende, sería esa zona de cocción. Esta sería esta zona de cocción. Esta sería esta zona de cocción y esta sería esta zona de cocción. Voy aún a quitar más luz todavía. Ahí. Yo creo que ahora incluso vais a verlo mejor. ¿Vale? Bueno, como veis, cada zona es independiente. Subimos y bajamos de aquí. Mirad, con el dedo arrastramos y vamos subiendo hasta el 9. Estamos encendiendo esta zona de cocción. Claro, si no ponemos nada encima que nos indique que es una cacerola, que tal, pues como veis, no, ni quema ni enciende. Le vuelvo a dar. Y yo digo que quiero que las dos funcionen. Mirad, ahora están funcionando las dos al 9. Como no hay nada, como veis, queda intermitente. Pues así funcionaría esta parte y esta. ¿Lo veis? Aquí ahora lo bajamos. Mirad, aquí ahora estamos subiendo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajar esta también. Así, lo bajamos y lo quitamos. Ahora estaría todo apagado. La verdad que es muy intuitiva, muy, muy, muy facilita. Tiene también una zona que se hace, a ver, esperaros, ahí, que se hace súper rápido, que es el barbacuí, que esto nos calentaría la plancha, es barbacoa, nos calentaría la plancha de forma mucho más rápida, dando mucho calor. Tenemos también que la podemos programar, un temporizador, o bien para ver el tiempo que se está cociendo la sartén, la olla, o bien para que se apague. Tenemos el candado, para ponerle un candado para que los niños no puedan tocarlo ni nada. Y apagado total. De verdad, es una pasada. Yo he estado calentando el agua, he estado viendo cómo
como iba, iba muy bien. Así que me vais a ver con esta placa. Quien tenga que cambiar una placa de inducción, de verdad que yo la he estado probando y me ha encantado. El precio está súper bien de precio. Os dejo un enlace para que lo veáis. Y de verdad, muy bien. Me ha gustado mucho. Así que espero que me deis un like, suscribiros a mi canal. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me la escribís bajo. Y yo, como voy a ir probando y me vais a ir viendo cocinar cosas, pues no creo que haya ningún problema. Un besito para todos y hasta la próxima.